De la televisión de Miranda de Ebro queremos hacer un repaso a lo que ha dado de Desi sí este año 2020 y ¿quién mejor para hacerlo que la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando? Eh, muy buenas Aitana, ¿qué tal? Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias por un eh, haber eh, sacado un huequillo para gracias poder acompañarnos. Eh, Aitana, un año duro este 2020, eh, marcado por esta pandemia, por esta crisis sanitaria y económica eh, provocada por la COVID-19. Me imagino que ya no solo en lo personal, sino también en lo profesional, eh, ha sido uno, uno de los años más complicados, eh, por lo menos de tu carrera política y al frente del ayuntamiento. Sí, está siendo un año muy duro, muy difícil. Todos estamos deseando que este año termine y todos tenemos el deseo de que el 2021 sea mejor para todos y para todas. Ha sido muy complicado. Es muy duro saber de personas eh, que han fallecido. Muchos conocemos a algunas de esas personas, a sus familiares o somos amigos. Muchos hemos tenido cerca el COVID, hemos sufrido, hemos padecido, otras personas están padeciendo querer trabajar y no poder hacerlo y estar pasándolo mal a nivel económico, sobre todo aquellas personas evidentemente que se han visto afectadas por los cierres obligatorios, por los ceses de su actividad, pero ellos siguen teniendo sus recibos y sus, y sus facturas y sus gastos. La verdad es que ha sido complicado pensar que desde el principio, en el primer estado de alarma, en marzo, Tuvimos que estar organizándonos desde el ayuntamiento, desde este y desde todos. Teníamos que estar manteniendo conversaciones diarias en ese momento con la subdelegación del Gobierno de España en Burgos. Uh -huh. Ahora en este modelo de estado de alarma es con la Junta de Castilla y León, porque ahora es autonómico, eh, como bien sabéis, pero entonces era estatal y teníamos que tratar de resolver todas las dudas que se generaban. Toda la casuística inmensa que se generaba, porque era, ha sido tremendo. O sea, tú cuando regulas eh, con un real decreto de ley no puedes regular, es imposible que regules toda la casuística que se puede generar. Y las personas se sentían desasistidas y sin, y sin nadie que les resolviera las dudas. Hemos intentado atender a todo el mundo de manera individual y personalizada, tratando de resolverle sus cuestiones. Llevábamos alimentos a las personas confinadas a través de los voluntarios de protección civil. Empezamos a probar. ...aplazamientos de impuestos, bonificaciones de tasas... ...tuvimos que pedir para ello... ...para atender lo que marca la ley como prioritario... ...que es la amortización de deuda, las nóminas y el pago a proveedores... ...y a la vez poder aplazar todos los impuestos y tasas que queríamos... Eh, ...tuvimos que pedir un crédito a corto plazo de dos millones y medio de euros... ...y luego pues hemos aprobado un plan de empleo también... ...con el dinero de las fiestas que no se han podido celebrar... ...han entrado a trabajar eh, una serie de personas al ayuntamiento... ...durante unos meses... Para llevar a cabo trabajos relacionados con la COVID-19. También hemos aprobado una campaña que se está llevando ahora a cabo, que luego igual comentamos, de, de bonos uh -huh, para el sí, consumo. Sí, hablaremos también después de, de eso. Al y final... Bueno, pues eso, hemos tenido reuniones del Consejo de Diálogo Social eh, con FAE, con UGT, con comisiones obreras, de las que salieron una serie de medidas para desarrollar, para tratar de colaborar con las familias eh, a través de, pues de facilitarles la vida dentro de nuestras competencias como ayuntamiento y también con los autónomos, con micropymes. También hemos aprobado una línea de ayudas para autónomos y micropymes y en la medida que el ayuntamiento puede... Pues tratamos de, de colaborar. Hay que tener en cuenta que la competencia es autonómica. De hecho, la Junta de Castilla y León emitió una circular que nos envió a los ayuntamientos diciéndonos que no asumiéramos competencias que no nos correspondían. No claro. Y sin embargo lo hemos hecho, porque, eh, pero no solo el Ayuntamiento de Miranda lo han hecho más. No todos, pero ha habido otros que lo han hecho, uh -huh. porque tratamos de, pues de tener los pies en, en la tierra y de ayudar. Pero sí que es cierto que la comunidad autónoma y el gobierno de España también tienen que poner de su parte. Claro, al final es una situación nueva de incertidumbre, incertidumbre, no solo eh, en términos administrativos de cómo gestionar una administración, sino eh, bueno, pues que en un primer momento surgían muchas dudas, eh, bueno, separan. además la actividad económica, la actividad institucional, esos primeros momentos, eh, bueno, pues cómo actúas desde, desde un cargo como el tuyo como, como alcaldesa, porque tienes que... Eh, seguir eh, bueno, pues animando a la gente, eh, pero también tienes que ser restrictiva en ese, en ese, sí. en ese aspecto. Pues mira, en los primeros momentos fueron de me marcho a Valladolid el 11 de marzo, para que te hagas una idea, el estado del alma se declaró por el Gobierno de España el 14. El 11 de marzo fui a Valladolid, estuve reunida con la, con la Junta de Castilla y León, tuve una reunión tanto con el presidente como con el vicepresidente, como con la consejera de, de Sanidad. La situación entonces en Miranda era la única ciudad de Castilla y León. Que, que tenía una situación que necesitaba de una serie de medidas obligatorias. Y yo dije, total disponibilidad para hacer lo que haga falta. De hecho allí me acuerdo perfectamente que me dijeron para el transporte público urbano y no había salido de la reunión y ya había parado los autobuses. Claro. Lo cual en ese momento era una medida que tampoco se, se esperaba a la gente. Y, y bueno, también fue en ciertos momentos pues un poco controvertida, pero siempre hemos tenido clara la lealtad institucional, tanto con el Gobierno de España como con la Junta de Castilla y León, en aquello que nos pidieran, en tratar de ayudar, en remar juntos, porque era la única manera de poder salir hacia adelante. Y eso sí, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tampoco podía estar trabajando de manera presencial como, claro. como estaba, teniendo en cuenta que había que implantar el teletrabajo. Los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales, a pesar de lo que haya personas que piensen acerca del hecho de que no sea un trabajo presencial, han hecho y siguen haciendo un trabajo muy importante, se han adaptado a las necesidades de lo que el teletrabajo implica, que no es tan sencillo, eh, sobre todo en determinados colectivos. Eh, ha habido otros que han estado en la calle a pesar de todo, también en, en primera línea, y tratar de que los servicios públicos y los servicios municipales no se vean en lo principal. Eh, afectados, aunque claro, en aquel momento y aquel 11 de marzo eh, cerramos edificios públicos municipales y tomamos una serie de medidas importantes también de cara a frenar la expansión del virus. Hablabas de esa colaboración eh, con el gobierno autonómico imprescindible. Eh, eh, importantísima también me imagino que hay que sentirse arropado eh, aquí con el resto de grupos eh, de la oposición eh, porque eh, bueno pues el consenso es importante a la hora de sacar eh, pues todas estas medidas eh, que, que has hablado de ellas no afectan a colectivos tan importantes eh, bueno pues los que están pasándolo mal eh, con esta pandemia eh, el compromiso y la cohesión y el consenso con el resto de, de formaciones políticas eh, ha sido importante también eh, aquí dentro del Ayuntamiento. ¿no? Bueno, yo creo que la lealtad institucional debe estar por encima de todo, así lo hemos demostrado nosotros con la Junta, a pesar de que eh, gobierna el Partido Popular y Ciudadanos y uh -huh. yo soy del Partido Socialista, y así creo que debe ser en todas partes, y así debe ser también eh, por parte de la Junta de Castileón con el Gobierno de España. La oposición en el Ayuntamiento de Miranda. Bueno, yo la verdad es que con respecto a lo que es el dejarnos trabajar, eh, el tener la mano para colaborar, el hacer propuestas, el acudir a las reuniones que hayamos convocado y demás, yo estoy agradecida porque lo han hecho. Como siempre, uh -huh. algunos tienen más lealtad que otros, pero bueno, eso también muchas veces va también en las personas y no solamente en, en la idea política o en el partido al que pertenezcas pero bueno, sí que puedo decir que en líneas generales estoy agradecida de que han apoyado eh, aquello que era fundamental y han dejado trabajar y hacer también en aquello que necesitábamos. Y luego, por ejemplo, ha habido cuestiones como las ayudas a autónomos y micropymes que se dictaminaron por unanimidad. Todos hicieron sus propuestas para crear las bases y aprobarlas. Recogimos propuestas de todos y se dictaminaron en junta de portavoces por unanimidad. Y en el caso de los bonos también han podido protestar porque se tardara, también son conscientes, al final hay que tener en cuenta lo que es el, el tema político y el escenario político, pero saben perfectamente las dificultades que hemos tenido que solventar. Y también es cierto que cuando les he dicho eh, apoyadnos en esto, a pesar de las dificultades que presenta la ordenanza, pues lo han hecho, ¿no? Y también se, se ha tratado y ha salido por unanimidad en Junta de Portavoces. Uh -huh. eh, siguió avanzando la pandemia, <coughs> vivimos eh, eh, el verano. Eh, hablábamos de que se paralizó la actividad, eh, los eventos culturales, los eventos deportivos. Eh, no pudimos celebrar en Miranda en las fiestas, bueno, en Miranda ni en ningún eh, otro municipio. Eh, se tuvieron que vivir desde casa y de una forma eh, que nunca se había vivido, ¿no? Sí, la verdad es que, perdón, en el caso de las fiestas de San Juan del Monte que bueno como ya sabéis son unas fiestas muy queridas en nuestra ciudad de interés turístico nacional en las que hay aglomeraciones de gente muy importantes uh -huh. tomamos en aquel momento la decisión la cofradía de San Juan del Monte junto con el ayuntamiento yo creo que una decisión totalmente responsable de que evidentemente no se podía mantener durante más tiempo eh, no sé si la ilusión o la expectativa en uh -huh. las personas de que se fueran a celebrar unas fiestas que era más que evidente que, que no se iban a poder celebrar. La cofradía de San Juan del Monte mantuvo, no obstante, esa chispa de las fiestas, haciendo una serie de actividades en las que ha colaborado el ayuntamiento también, de cara a que la gente desde su casa pudiera vivir ese espíritu sanjuanero que tenemos eh, todos en Miranda y todas. Y la verdad es que salió muy bien, salió fenomenal. Y yo se lo dije a la cofradía y a su presidente: les di la enhorabuena porque lo habían organizado muy bien, había salido muy bien. Y la ciudadanía había respondido muy bien, habían sido responsables, no ah, habían salido a la calle, la calle a hacer lo que no tuvieran que hacer. Y en el caso de las fiestas patronales, pues lo mismo, convoqué junta de portavoces, hablé con el resto de, de grupos políticos y, bueno, pues en líneas generales casi todos estuvieron de acuerdo ¿no? en ah, que había que, era una decisión que no, que no se podía demorar más tiempo ah, y que había que tomar ya. Y entonces decidimos eso, lo que te comentaba antes, aprobar un plan de empleo. Con el dinero de las fiestas patronales. Uh -huh. Ha dejado cosas malas la pandemia, pero también cosas buenas, porque hemos visto otra forma de organizarnos. Eh, bueno, el teletrabajo también, que eh, bueno, pues antes no era una práctica que se utilizara igual en las administraciones públicas, pero estamos viendo que también que también sí. funciona. ¿no? Y en las videoconferencias, claro. eh, que todas las reuniones. La verdad es que al final estás entrando en una dinámica en la que muchas veces decías, eh, pues mira, ahora no necesito irme a Valladolid. O irme a Burgos, o irme a Madrid porque estamos teniendo la reunión claro. por videoconferencia. ¿no? Ahora las videoconferencias han ahorrado un montón de tiempo de vida. <laughs> sí, de alguna manera importante, la verdad. Uh -huh. El teletrabajo, yo, me vamos, reitero lo he comentado antes, no es sencillo y las personas que han estado teletrabajando por distintas razones eh, han hecho un trabajo y un esfuerzo importante de adaptación uh -huh. y de sacar adelante muchas cosas. Uh -huh. Eh, avanzó el verano, como decíamos, Aitana, y llegó eh, un segundo confinamiento perimetral de la ciudad. Eh, bueno, se perimetró hasta en dos ocasiones, eh, aunque el resto de la provincia eh, bueno pues todavía eh, no, no tenía estas medidas tan restrictivas. Eh, se habló de un cribado masivo que eh, bueno pues se contempló como una medida muy eficaz aquí en Miranda de Ebro. Finalmente se descartó porque la Junta de Castilla y León, bueno, pues parece que se echó para atrás. Eh, pero seguir reclamando, y más ahora que parece sí. que están aumentando otra vez los casos, seguir reclamando. Seguimos medida, ¿no? reclamándolo porque, y de hecho, eh, la consejera de Sanidad, con la cual y yo le tengo que agradecer, a pesar de discrepancias políticas con respecto a la sanidad pública que hemos tenido en, en varias ocasiones, en la gestión de la pandemia ha tenido una cercanía conmigo que agradezco. Es muy importante ¿no? esa cercanía cuando es en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Pero bueno, yo se lo he transmitido tanto verbalmente como por escrito. Que seguimos pidiendo ese cribado masivo. ¿Por qué? Pues porque cuando la Junta de Castilla y León habla conmigo, tanto la consejera como otros cargos de sanidad de la Junta de Castilla y León, y te dicen: Vamos a hacer esta medida porque se ha hecho en otros sitios, se va a hacer en San Andrés de Rabanedo este fin de semana y el siguiente se va a hacer en Miranda. Porque en índices de prevalencia altos es buena, por una serie de razones, uh -huh. para detectar positivos asintomáticos. Entonces, bueno, pues nos ponemos a trabajar en ello, hablamos de que el ayuntamiento colabora en lo que nos pidan, en organizar el polideportivo, en ver las zonas en las que podría haber más necesidad y cómo lo hacíamos, y de repente no, no es necesario. No es necesario y coincide eh, que sí que se está haciendo en otros sitios, donde me hace pensar que están destinando unos recursos que no se están destinando aquí. Mm. Y evidentemente eso me molesta, pero no es que me moleste por decir no, es que eh, ese orgullo de que he dicho públicamente ya no se hace en otro sitio, no es eso, es que si era una buena medida un día, lo tiene que seguir siendo al día siguiente. Porque yo entiendo que eh, el, la COVID-19 sigue siendo una grandísima desconocida, por desgracia, y que a pesar de que se sabe mucho más que en, en marzo, se sigue desconociendo mucho. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que hoy algo sea una buena medida uh -huh. y mañana, sin haber pasado más tiempo, porque es que fue una semana, uh -huh. ya no lo sea. Uh -huh. Entonces, por supuesto que lo sigo pidiendo y sigo teniendo la mano que el ayuntamiento colabore en lo que se nos solicite para que la junta lleve a cabo ese cribado masivo uh -huh. desde Aranda y desde Miranda también eh, abanderasteis eh, esa necesidad de que los criterios fueran por municipios en vez de eh, los criterios para desescalar para reducir esas medidas restrictivas fueran por municipios en vez de eh, a nivel provincial finalmente la junta sí que ha cedido un poco y eh, bueno pues se han suavizado medidas antes aquí en Miranda sí. que, que en el resto de la provincia sí ¿no? en ese sentido sí aunque <coughs> yo sigo pensando que es evidente que ni la hostelería, evidentemente, no es el problema uh -huh. y que se debe dejar trabajar, siguiendo unas medidas eh, de seguridad eh, higiénica, sanitarias, pero se debe dejar trabajar porque es mucho el empleo que generan. En Miranda hay mucha hostelería, además, genera empleo, genera actividad económica, eh, porque el hostelero luego también compra en el comercio, aparte de las personas uh -huh. que tenga contratadas. Y de que esa persona necesita poder trabajar para poder vivir, evidentemente. Y se ha demostrado últimamente porque, además, estando la hostelería cerrada, ha, ha habido casos. Eh, un cambio de tendencia, de pasar de la tendencia descendente a ascendente de nuevo. Por lo tanto, mh, creo que es evidente. ¿no? Pero dicho esto, sí que se ha tenido en cuenta esa petición y eso sí que lo agradecemos. Resulta que teníamos una videoconferencia con la Junta de Castilla y León, de estas que hemos tenido muchísimas. Y estaban pues, pues el presidente, el vicepresidente, la consejera, los que suelen estar, el consejo de presidencia también. Y tanto la alcaldesa de Aranda, Raquel, como yo, dijimos lo mismo, sin haberlo hablado antes, que, fue, eh, pues que se estaban tomando una serie de medidas, los sea, habían tomado en Miranda y en Aranda, y que no considerábamos justo que se tomara en ese momento como referencia a los datos a nivel provincial. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos repercutía. Negativamente de cara a las medidas, y cuando se había perimetrado Miranda o se había perimetrado Aranda, no se había hecho lo mismo con Burgos. Entonces, no era ni mucho menos ni una intención de ofender a nadie, ni de causar ningún enfrentamiento entre ninguna ciudad, ni muchísimo menos. ¿eh? Simplemente era de recibir un trato justo, porque todos tenemos aquí personas que necesitan poder trabajar y que estaban cerrados. Te igual la hostelería, como te puedes decir? los gimnasios. ¿no? Y como dijimos lo mismo, pues después hablamos y dijimos: bueno, pues ya que hemos dicho lo mismo en la reunión, y que se nos ha brindado la posibilidad de solicitarlo por escrito, vamos a mandar un escrito firmado por, por ambas alcaldesas conjunto, y así lo hicimos. Estamos hablando de estos sectores que son eh, los más castigados: el sector de la hostelería, el sector del comercio, autónomos, pymes. Y hablábamos de esa ayuda, esa línea de ayudas, los bonos al consumo eh, que se comenzaron a vender la semana pasada. Eh, han tardado en llegar, pero la ciudadanía les ha recibido muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad, es que estamos contentos porque eh, sí que es cierto que ha tardado en llegar. El ayuntamiento pone 55.000 euros. El convenio es eh, con ACECA, con hosteleros, eh, con, con Ademe. Y sí que es cierto que ha tardado porque el Ayuntamiento tenía que encontrar la fórmula legal, eh, a pesar de nuestra ordenanza, eh, que solventara esas dificultades a la hora de la justificación y demás, ¿no? Porque al fin y al cabo es dinero público. Pero una vez que se ha puesto en marcha, la verdad es que el resultado está siendo muy bueno. A mí hay mucha gente en la calle que me está diciendo que están muy bien los bonos, porque la verdad es que en los bonos de 10 el comprador paga 7, en los bonos de 30 el comprador paga 20. Y entonces hay gente, sobre todo me ha dicho mucha gente de los bonos de, de 30, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se están vendiendo de ambos. Y lo que me han transmitido desde las asociaciones que lo están llevando a cabo es que eh, llevamos ya como más de 4.000, 4.000 y pico. Con lo cual yo creo que es una buena medida. Una medida además que hablando con los hosteleros y con los comerciantes es para el cliente. El beneficiario final sí. es el cliente, bueno, pues que al final eh, está subvencionada parte de, de la compra que van a realizar. Sin ninguna ¿no? duda el beneficiario es el cliente. Lo que ocurre es que, claro, también estás potenciando que consuma en nuestra ciudad. Que nos hace mucha falta. Es muy importante con los bonos o sin los bonos, pero con los bonos, claro, evidentemente mejor. Pero es muy importante que nos concienciemos que nuestra ciudad nos necesita a todos y que cada uno, en la medida de las posibilidades de cada uno, consuma en Miranda mm. y menos por internet o por otras claro, fórmulas en el comercio local al margen de la pandemia Aitana eh, bueno pues eh, la ciudadanía tiene eh, sus necesidades presenta necesidades día a día que hay que solventar eh, para eso eh, teníamos un, un presupuesto que además se aprobó eh, el año pasado antes de finalizar sí. el año eh, y hay partidas comprometidas que se han tenido que ejecutar hemos visto obras en la ciudad eh, proyectos importantes que sí que se han sacado adelante a pesar de la pandemia no sí la verdad es que el presupuesto se está ejecutando. De hecho, acordamos en el Consejo de Diálogo Social, tanto con FAE como con los sindicatos, que así fuera, porque la obra pública, la inversión, genera también actividad económica y genera empleo. Entonces, uno de los acuerdos del Consejo de Diálogo Social en, en Miranda fue ese, ejecutar las obras del presupuesto. En el caso de la calle Arenal, es una obra que va en el presupuesto 2021, el tramo entre la calle San Agustín y Francisco Cantera, porque los propios comerciantes de la zona solicitaron al ayuntamiento que se aplazara al año que viene, pues porque habían estado cerrados y al fin y al cabo las obras pues son molestas. ¿no? Entonces, es una obra que aplazamos pero sí que es cierto que la partida de esa obra la hemos destinado a otras serie de asfaltados, pues como puede ser eh, urbanizaciones en el Poblado de Los Ángeles y otras series de asfaltados en distintos puntos de la ciudad, que se están licitando o se van a licitar y se irán viendo en los próximos meses. Después hemos contratado otras obras, como la de urbanización de Dr. Fleming o en Cascajos de Vallas, que llevaban muchísimos años solicitando lo que ya les toca, que empezarán en enero. En Ronda el ferrocarril también empezarán en enero. Y después, durante este año, se han ido ejecutando obras importantes, como el Centro de Protección Animal, que está muy avanzada ya las obras, uh -huh. que es fruto de un acuerdo con Podemos, como el Albergue para Mujeres Transeúntes, que ya está terminada la obra y que es fruto de un acuerdo en su momento con Ganemos Miranda. Se ha terminado la obra de la nueva biblioteca de Cervantes. Y ahora se está licitando el mobiliario con la intención de poner en marcha este nuevo equipamiento tan importante, porque es una biblioteca ya muy pues más moderna, más a la altura de lo que ya Miranda necesita, poder ponerla en marcha en el año 2021. Hemos hecho también aquí en la Plaza de España, en el edificio de Ibercaja, que llegamos a un acuerdo desde el Ayuntamiento de Cesión Gratuita durante 10 años, hemos hecho la obra en la parte de abajo para condicionarlo para un centro social de personas mayores, de ocio, pero que por razones de, de la pandemia desgraciadamente no nos permiten todavía abrirlo, pero que ya está terminado. Se ha hecho un circuito de parkour también, se ha cambiado el suelo del parque de matillas, se ha puesto caucho y bueno, poco a poco se van haciendo las obras del presupuesto, partiendo de la base de que tenemos un programa electoral que tenemos que cumplir. Uh -huh. Y partiendo de la base también de que, de que como te digo, la inversión genera también actividad económica y empleo. Uh -huh. ¿Se ha quedado algo pendiente? Has hablado de esas obras de la calle Arenal que sí que se han eh, eh, bueno, quedado pendientes para 2021 eh, por ese motivo, pero ¿hay algún proyecto eh, clave, que fuera clave para este año, pero que por eh, la pandemia se ha tenido que aplazar? Pues mira, eh, hay algunos que se van a ver que empiezan las obras, están ya contratadas, pero se van a ver que empiezan en enero, como es el caso de Cascajos de Vallas o como es el caso de Doctor Fleming, pero que está uh -huh. ya licitado y para empezar. Lo que pasa es que las fiestas de Navidad para la construcción son complicadas y entonces hemos optado por eh, aplazarlo al mes de enero. Luego hay otra importante en la que estamos trabajando, que es así que se ha quedado, pero que se va a hacer en el año 2021, Ajá. que es eh, el arreglo de la plaza de Alfonso VI, que es una cuestión ya antigua en nuestra ciudad, que ha generado bastante debate porque es una plaza que es privada con uso público. Ajá y que es una fórmula legal complicada para Habéis presentado de hecho ya el proyecto este para gestionarla ¿no? sí lo mm. hemos presentado el proyecto que ya se ha elaborado se ha estado durante bastante tiempo trabajando en él y se ha buscado una fórmula con la propiedad que sea mixta en la que por supuesto aporte la propiedad por ese carácter privado y aporte el ayuntamiento por ese uso público no teniendo en cuenta que hay una zona bajo rasante que corresponderá a unos y hay otra zona eh, sobre rasante que corresponderá a otros mm. pero bueno estaba a pesar de que no haya dado tiempo este año Está bastante avanzado y se hará en el 2021. Uh -huh. eh, también estáis trabajando desde el equipo de gobierno ya en ese presupuesto para el próximo año, ya se lo habéis presentado al resto de formaciones políticas. No sé en qué punto está y cuáles son también esos proyectos importantes que ya proyectáis para el próximo año. Pues mira, el presupuesto de 2021 es un presupuesto de 38.800.000 euros aproximadamente. Es un presupuesto contenido. Eh, también es cierto que no podía ser de otra manera. Teniendo en cuenta el momento que, que estamos viviendo, que es difícil para todos. Y cuando digo para todos, es para todos, incluido evidentemente el propio ayuntamiento. ¿no? Pero que sigue teniendo una serie de pilares, que es, por un lado, seguir priorizando por encima de todo los servicios sociales, que por cierto, nos han vuelto a conceder un premio a nivel nacional. También te lo iba a preguntar. no sé si, cinco premios a nivel nacional de manera consecutiva. Y, y esto es, eh, pues, simple y llanamente, porque, primero, por la profesionalidad y, y verdadera vocación de los trabajadores de servicios sociales que tenemos en nuestra ciudad, el trabajo es muy bueno, y luego por otro lado por una voluntad política real de priorizar en el gasto real y efectivo por habitante los servicios sociales eh, por encima de otras cuestiones, y seguimos en esa línea con más de 5 millones de euros en el presupuesto que van destinados a los servicios sociales, continuamos incrementando los convenios con las asociaciones del ámbito de servicios sociales a pesar de que sea un presupuesto contenido. No queremos renunciar ni muchísimo menos a ello. Incluso añadimos un nuevo convenio, que es el convenio con Valquiria, que es una asociación de, de personas con discapacidad intelectual de nuestra ciudad. Seguimos apostando por Miranda Empresas como fórmula para la promoción económica y como proyecto de promoción económica y de desarrollo de nuestra ciudad. Y, por supuesto, pues hay una serie de, de inversiones que recoge el presupuesto derivadas eh, o bien de nuestro programa electoral o bien también de haber integrado propuestas de otros grupos políticos en el presupuesto son obras que pues como puede ser por ejemplo la calle Romancero que es una calle eh, de la parte vieja que necesita ser arreglada y es una de las que no se han arreglado o como puede ser el abastecimiento de Ayuelas que es una obra importante Ayuelas es una pedanía de nuestra ciudad que necesita de obra de, de abastecimiento y es una obra de 400 y pico mil euros. Lo vamos a hacer como gasto plurianual y este año que viene vamos a reflejar 200 y pico mil euros. Y también esto sigue la línea de lo que estamos haciendo en los últimos años: de tratar de integrar a las pedanías desde el punto de vista del saneamiento y del abastecimiento en nuestra ciudad y, y en, la, en las conexiones y en las redes generales de nuestra ciudad. Y lo hicimos en Orón con un saneamiento que no tenía, que fue más de medio millón de euros. Eh, lo estamos haciendo en Ircio porque está en fase de licitación también del saneamiento y lo vamos a hacer con el abastecimiento en Ayuelas. Y bueno, hay otra serie de, de obras como puede ser la calle Arenal que comentábamos antes, que es una obra muy importante también en, en presupuesto, es más de medio millón de euros. Uh -huh. No sé si hay una eh, fecha sobre la mesa para aprobar inicialmente el presupuesto. Pues la verdad es que para el Pleno me gustaría que fuera cuanto antes. No sé si por las fechas en las que estamos va a poder ser este año, antes de que finalice el año. Pero si no, pues me gustaría que fuera en la primera quincena de enero. Uh -huh. eh, para eh, bueno, pues igualar o ajustar ingresos y gastos sí que se ha tenido que eh, subir el IBI para 2021. Eh, una subida que bueno, pues ha sido criticada eh, por el resto de grupos. ¿no? Sí, a ver, te comento, realmente el tema del IBI era algo que en algún momento había que hacer. El IBI, eh, la subida que se ha hecho, que yo no, no trato de infravalorarla, y habrá personas a las que les cueste más y habrá personas a las que les cueste menos. Y al que le cueste y vea que realmente tiene m, serias dificultades para afrontarlo, el ayuntamiento verá el caso individualizado, evidentemente, con cada uno para buscar una solución. Y también pasamos eh, a los tres pagos, al recibo fraccionado en tres, que ha sido una propuesta de, de la situación de crisis sanitaria de COVID, lo vamos a mantener en el año... 2021 es una subida entre 10 euros y 35 el que más de subida se pretende volver a niveles del año 2018 porque pues mira fundamentalmente porque a pesar de que algunos se empeñan en decir que bajamos el IBI de cara a las elecciones municipales del 2019 la realidad es que se llevaba en los últimos años bajando el IBI se había pasado desde el año 2016 de un tipo que tenía el ayuntamiento del 0.62 al 0.53 eso aparte de que se había bajado en vehículos se habían aprobado un montón de bonificaciones en las tasas, se había aprobado la bonificación del 5% en el IBI por domiciliación bancaria y ya llega un momento en el que evidentemente si los ingresos van bajando eh, pero los gastos como mínimo se mantienen y si es que no suben, pues, eh, pues evidentemente los servicios públicos, las ayudas, eh, sean de un tipo o sean de otro, se financian sobre todo con impuestos y con tasas y fundamentalmente el más importante es el IBI. Hay algunos eh, grupos que han planteado que tendría que ser progresivo. Pero es que en el IBI no se puede, el IBI está regulado por ley. Entonces, la progresividad en el IBI viene determinada por otra serie de características de tu inmueble, que puede, evidentemente pueden ir acompañadas de tu situación económica, pero no por rentas. No puedes establecer una progresividad en función de tus ingresos porque es ilegal y tienes que basarte en lo que la ley te establece para el IBI. Entonces, eh, lo que sí que teníamos claro es que era algo que nos iba a tocar eh, aprobar solos. Son cosas también de la mayoría absoluta. A lo mejor si no tuviéramos mayoría absoluta, algún grupo hubiera tratado de llegar a un acuerdo, aunque tratara de eh, solicitar y de negociar eh, algo de su programa a, a cambio, pero porque son conscientes de que hay que hacerlo. Claro. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que estas decisiones tan impopulares y tan complicadas, pues toca te toca aprobarlas solos ya. si puedes hacerlo solo. Uh -huh. Aitana, has hablado de promoción industrial, es una de las estrategias principales del Ayuntamiento de Miranda. Eh, a pesar de la pandemia, sí que eh, se han atraído empresas y potenciales eh, industrias a, a, a la ciudad. ¿no? De hecho, eh, bueno, pues hemos conocido que, que sí que van a implantarse durante los próximos meses. Sí, pues mira, tenemos eh, recientemente, eh, se ha sabido la de la fabricación de mascarillas, que ya está además uh -huh. eh, funcionando. Desde que Miranda Empresa se puso en funcionamiento ya, estamos hablando del año 2016, son muchas las empresas que se han fijado en nuestra ciudad, pero es fruto de un esfuerzo y de un trabajo que se puede resumir en decir ir allá donde haya potenciales inversores, pero claro, eso requiere de un esfuerzo, de un trabajo muy importante, de ir a muchísimas ferias industriales, cosa que nunca se había hecho de llegar a un acuerdo, después de mucho trabajo con la Junta de Castilla y León, para que nos apruebe un plan territorial de fomento para nuestra ciudad, que es el Plan Miranda, y de un trabajo que ahora se han tenido que reformular como consecuencia de la pandemia. Evidentemente, ni podemos ir a ferias industriales, aunque ahora estamos participando en la cumbre de ciudades atractivas para la inversión de Investing uh -huh. Cities, que fue virtual, y que para finales de enero hay otra segunda parte, por así decirlo, de esta cumbre. Eh, en Madrid y bueno, pues eh, comentarte que eh, el tema de las empresas es complicado porque te exigen una confidencialidad tienen sus tiempos claro. eh, y a pesar de que estemos deseando contarlo, no podemos es ir poco a poco claro, y... Y, y la Junta de Castilla y León sabe que lo que decimos es cierto porque todo el suelo que están reservando, viene de la mano de un trabajo conjunto, pero sobre todo impulsado por Miranda Empresas en colaboración con la Junta, que es la propietaria de Ircio, pero que en la ciudad hay más aparte de Ircio, ¿no? hay más suelo industrial, aunque sea lo más importante Ajá. lo de Ircio. Entonces, la Junta sabe que lo que estamos diciendo es cierto, aunque en ocasiones te encuentres con que no puedes eh, contar. Hemos podido contar de Seur, que además es que va a ser una realidad ya en breve, porque reformularon su proyecto. Seur solicitó su licencia. Posteriormente reformuló su proyecto, solicitó otra licencia. Desde luego, la colaboración que han tenido por parte del ayuntamiento ha sido máxima. Uh -huh. Es una apuesta de inversión muy importante para nuestra ciudad, la que hace SEUR. Es una empresa muy importante, SEUR, y a nivel de generación de empleo también lo es. Y, y bueno, lo ha reformulado. El ayuntamiento no ha tardado nada en conceder la licencia, ha dado todas las facilidades del mundo y esperemos que sea una realidad en breve. Uh -huh. Y eh, luego, pues toda la lista de... Es que tampoco te voy a ir diciendo todos los nombres. Ya, ya, no, no, los nombres de no, no, los que no se pueden falta, saber que... están en Miranda Empresas en su web o en su perfil de Facebook. Uh -huh. Al final, eh, bueno, esto tiene una repercusión a la hora de crear empleo, de generar empleo en la ciudad eh, y se está notando, ¿no? Bueno, a ver. Eh, se está notando se, se irán viendo los datos a nivel de creación de empleo veremos cómo cerramos el año compararemos bueno, claro, con, ahora cómo con la pandemia, bueno pues se ha destruido claro mucho, por pero... eso te digo compararemos con cómo estábamos hace un año eh, o hace dos años y también hay otra cuestión que hay que valorar que es eh, la parte demográfica de la población porque hemos tenido una pérdida de población muy importante desde el año, te hablo desde hace ya muchos años, desde el año 2007, uh -huh. con la crisis económica empezó a haber una pérdida de población muy importante que se endureció en los años siguientes y que bueno, recuperarla cuesta mucho y además tenemos ese crecimiento vegetativo negativo que también afecta de una manera pues, importante a la pérdida de población, ¿no? si vemos que proporcionalmente fallece más gente de la que, de la que nace. Pero bueno, habrá que ir analizando. Yo creo que los datos a nivel de población no van a ser malos. Creo que lo podremos decir en los próximos días, según me ha comentado Don Miranda Empresas, para poder hacer un análisis más exhaustivo. Pero sí que es cierto que la pandemia no está ayudando, pero ni a Miranda ni a nadie. Evidentemente, nos preocupa desde el punto de vista de la hostelería, nos preocupa desde el punto de vista de Aciturri porque el sector aeronáutico nos tiene preocupadísimos, nos preocupa desde el punto de vista de Arnova, que aunque está en suelo de Álava, la inmensa mayoría de las personas que trabajan son de Miranda, y claro, es, que es, y es una situación mundial. Uh -huh. Es complicado. Eh, Aitana, también había reclamado en el mes de agosto eh, una ampliación de la estación depuradora. Eh, hablaste con las diferentes administraciones para ver si eh, bueno, se pues, eh, si implicaban en ese proyecto, se si conseguía financiación que es necesaria. Eh, no sé cómo está... el asunto. Bueno, pues mira, de la Junta de Castilla y León tengo que decirte que no sé nada. Eh, tuvimos una reunión en verano con Roberto Say, con el delegado territorial de la Junta en Burgos nos dijo que se iba a gestionar eh, una reunión con la consejería eh, y con la parte de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para tratar este tema y todavía no sabemos nada, nosotros seguimos insistiendo. Y con la parte del Gobierno de España sí que he estado hablando, eh, sí que he obtenido más respuestas, es una realidad, tanto a través de Esther Peña, que es diputada nacional del PSOE por la provincia de Burgos y Agustín Zamarrón, como del delegado del Gobierno de España en Castilla y León, es Javier Izquierdo. Tuve una reunión en verano con Hugo Morán, el en, en secretario de Estado de Medio Ambiente, en Madrid, estuvimos tratando el tema y, bueno, a pesar de que en un primer momento, porque su planteamiento fue el Gobierno de España, ha hecho la encomienda de gestión Acuaes y Acuaes contrata, es una obra de 16 millones de euros y mmm, sí que al Ayuntamiento le viene muy bien que sea esta empresa estatal la que contrata, porque si no el Ayuntamiento sería imposible, absolutamente uh -huh. imposible que licitara una obra de ese importe. Pero luego el, tu ayuntamiento mmm, le vas devolviendo el dinero en esta serie de condiciones. Entonces, claro, salía muchísimos años, estamos hablando de décadas, con unos importes anuales absolutamente inasumibles para el ayuntamiento. El ayuntamiento no se puede hipotecar 30 años para la ampliación de la depuradora. Y además, no es justo que la depuradora actual se financiara entre el Gobierno de España y la Junta y la ampliación de la depuradora eh, tenga que financiarse íntegramente por el ayuntamiento. Entonces, en la reunión que tuvimos con Hugo Morán este verano, sí que buscamos y comentamos con él que debíamos recibir ese apoyo de cara a obtener fondos europeos. Fondos europeos que dentro del, del plan a nivel de Europa para estas finalidades pudiera financiar una parte importante. Otra parte la financiara la Junta y el Ayuntamiento, que nunca ha dicho que no firme un convenio, podría financiar otra parte. Pero como se hizo el Teatro Apolo en su día, que se financió entre el Estado. Eh, entre la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento, pero todo el ayuntamiento solo, ni tiene las competencias, ni es justo, ni puede asumirlo. Y yo creo que a este respecto vamos a tener buenas noticias en breve. Lo que pasa es que todavía no puedo decir nada porque bueno. supongo que se anunciará desde el gobierno, Estaremos pero yo en confío caso. en que habrá buenas noticias uh -huh. Bueno, pues eh, confiaremos y esperaremos <laughs> en que espero. las veáis dentro de, de se poco se eh, Aitana, también eh, la llegada del AVE, eh, la habéis reclamado en innumerables ocasiones es eh, importantísimo de cara eh, a la promoción industrial, a la generación de empleo eh, no sé si también va a haber buenas noticias en ese sentido A pues ese, o... ese respecto no te puedo decir, lo llevo diciendo desde que empecé como alcaldesa en el año 2015 la alta velocidad, en nuestra opinión, en mi opinión como alcaldesa y en opinión del Grupo Socialista, es progreso, es desarrollo, es futuro. Cualquier ciudad quiere que la alta velocidad no solo pase, sino que pare en su ciudad, porque te conecta, porque eh, ganas tiempo, porque el tiempo también repercute en la actividad económica y es un atractivo más. Y lo que está claro es que uno puede estar de acuerdo o no con el AVE, puede pensar que sea mejor o peor. Nosotros lo que entendemos es que no es incompatible ni debe plantearse como incompatible con el ferrocarril convencional, ni muchísimo menos ni con el impulso de los talleres, que mirando a los talleres han dado trabajo a mucha gente durante muchísimos años y necesitan carga de trabajo, necesitan inversión pública, necesitan oferta pública de empleo y así se lo pedimos a los responsables políticos supramunicipales, evidentemente. Pero eso no significa que no apostemos por el AVE. Y sobre todo, si va a pasar, porque sabemos que va a pasar, es que tiene que parar. ¿Qué sentido tiene que nos resignemos a que pase con lo que conlleva que pase y no tenga una parada estable, que sería la parte pues, más atractiva ¿no? De, del tema? Entonces, cuando, se, cuando gobernaba el Partido Popular en España, plantearon la opción del bypass con el tercer hilo que pasara por, por la ciudad solamente de aquellos que fueran a parar. Nosotros entendíamos que nos preocupaba y mucho esa fórmula de cara a la pérdida de, de frecuencias y que entendíamos que no era la mejor opción. Posteriormente, gobernando el Partido Socialista, hemos seguido en la misma línea de reivindicarlo y además es que yo lo he planteado claramente, o sea, yo no quiero... Eh, que haya otra serie de cuestiones políticas en las que el AVE pueda ser, eh, no sé si moneda de cambio uh -huh. o objeto de una negociación. El AVE, la alta velocidad, tiene que no solo pasar, sino tener parada estable en Miranda, porque Miranda tiene que mantener su peso ferroviario también en alta velocidad. Uh -huh. Eh, Aitana, se nos está acabando el tiempo, pero no quería acabar eh, sin preguntarte eh, en materia cultural, eh, bueno, ya estáis preparando la programación eh, y cómo se va a gestionar la programación en estos momentos tan difíciles, cultural de cara a las navidades. Eh, pero bueno, preguntarte qué va a pasar con los Reyes Magos, porque sí que van a venir a, sí. a Miranda, ¿no? Bueno, a nivel cultural nosotros tenemos el Teatro Apolo con su programación. El otro día teníamos además el viernes, creo que fue una obra de teatro que había tenido una venta de entradas muy buena y que se tuvo que suspender por razones de, de Covid de uno de los de los integrantes de la obra pero bueno son cosas que pasan hoy en día pero sí que apostamos porque se pueda ir recuperando esa actividad cultural que también genera empleo que dan bien generatividad económica y que tan importante es para la calidad de vida y el desarrollo de las personas. Entonces, el otro día, por ejemplo, estuvimos en un concierto que también hemos colaborado eh, de la joven orquesta de cámara Gregorio Solabarrieta, igual que hay de la orquesta de cámara Gregorio Solabarrieta. Estamos colaborando con la Asociación de Amigos Rafael Izquierdo, que organiza de provisión todos los años un festival tan importante y que nos convierte en referente a nivel nacional y que por desgracia no se ha podido hacer, pues bueno, que puedan ir recuperando la música en directo y el ayuntamiento pues puede ir colaborando con ellos en la medida de lo posible. Y a nivel de Navidad pues tenemos el pasaje navideño para que los niños puedan entregar su carta uh -huh. y los Reyes Magos pues a pesar de que no se nos ha confirmado hasta hace bien poquito si se iba a poder llevar a cabo esta actividad o no porque claro los niños y las niñas tienen que ser conscientes de que este año la cabalgata al uso normal no, no puede existir abrir. pero sí que va a haber otra que sí que pueda darse no como es el caso de los Reyes Magos en los coches clásicos que agradecemos a la asociación de, de coches clásicos su colaboración que van descapotables y que irán recorriendo Toda la ciudad para que los niños los puedan ver, preferiblemente desde su ventana. Eso es, o desde la televisión también. <laughs> Muchísimas gracias Aitana por haber Un estado placer. este ratito con, con nosotros. Eh, estaremos pendientes de todos estos temas que hemos hablado eh, y nada, desearte felices fiestas. Igualmente, feliz Navidad y feliz 2021, a ver si es mejor. Eso es, esperemos que sea mejor. Muchas gracias. gracias.